La bienvenida a esta ceremonia inaugural de un evento sumamente importante y trascendental. Y se trata del Congreso Avances y Desafíos para la Atención Inclusiva de las Personas con Trastorno del Espectro Autista. A partir de este momento y durante 2 días se apertura un escenario grandioso, un escenario que nos induce a compartir, a la reflexión, al intercambio de experiencias importantes y de los más grandes avances que existen a nivel mundial con relación a dar una muy efectiva atención inclusiva, tanto en el campo educativo como en lo referente a la inclusión social de esta población que tiene trastornos del espectro autista a nivel mundial, no solo en República Dominicana, con marcado interés, por supuesto, en nuestro país, buscando siempre, como decía al principio, la creación y el fortalecimiento de sociedades que sean justas, que sean equitativas, planteándose esto como una cuestión de derechos humanos esencialmente y de justicia social. Qué bueno que ustedes responden a esta convocatoria. Todo esto ha surgido gracias a la iniciativa de nuestra querida primera dama, una mujer de sensibilidad manifiesta que ha logrado, gracias a su trabajo y al especial interés por esta población en este siglo XXI, resultados grandiosos, maravillosos. Y gracias, por supuesto, a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es un organismo internacional con carácter gubernamental que busca precisamente servir y dar una gran ayuda, un gran espaldarazo a todos los estados iberoamericanos, tanto en lo que tiene que ver con la educación, con la tecnología, con la ciencia y con la cultura. Saber que estamos hablando y celebrando la unión de voluntades es algo que nos llena de satisfacción, que nos alimenta mucho la esperanza, porque es justamente lo que se ha dado. La OEI se creó en República Dominicana en el año 2008 y en el año 2013, justamente por el interés de nuestra primera dama en esta población y en este gran despertar que se ha generado gracias al Señor, se firmó un convenio, un acuerdo muy importante tendente a llevar a cabo acciones conjuntas que no solamente aportaran actualización, sino concienciación a nivel de la población de cuán importante es que se lleve a cabo esta inclusión en todos los ámbitos. Y justo en el marco de este convenio ya se han realizado actividades anteriores. Hoy día iniciamos este importante congreso que esperamos de corazón sea de muchísimo provecho para todos ustedes y sirva también para que del mismo surjan propuestas importantes, que sobre todo se fortalezca la articulación de todas las instituciones, de todos los organismos que tienen que ver con la educación inclusiva, con dar mejores condiciones de vida a las personas que tienen trastornos del espectro autista y que sobre todo se reconozca su condición de personas con justeza, haciéndoles valer siempre sus derechos. Gracias, gracias mil por su compromiso. Sean todos ustedes formalmente bienvenidos a este importantísimo congreso. Y voy a saludar a quienes integran nuestra mesa de honor. Una vez más, damos la bienvenida a la excelentísima señora Cándida Montilla de Medina, primera dama de la República Dominicana. Y quien motorizó esta iniciativa que de inmediato tuvo acogida por una extraordinaria mujer, la licenciada Catalina Andújar Checker, quien es representante permanente de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Otra mujer con una gran sensibilidad. Buenos días. Con nosotros la licenciada Marta Rodríguez de Báez, nuestra querida Marta, quien es directora técnica del despacho de la primera dama.
Es un placer para nosotros dar la bienvenida a uno de nuestros invitados internacionales y vale hacer alusión a que durante estos dos días contaremos con la participación de importantes profesionales de nuestro país. Somos país anfitrión, pero igualmente con profesionales que llegan desde España, desde Argentina y Cuba, como el caso que nos atañe en nuestra presentación. Él tendrá a su cargo la conferencia magistral en esta mañana, que llevará por título Educación Inclusiva en Comunidades Inclusivas. Y damos la bienvenida al doctor Javier Tamarit Cuadrado, un importante especialista español que nos honra con su compañía y su presencia en esta mañana. Igualmente queremos saludar al doctor Moisés Taveras, quien es director del Centro de Atención Integral para la Discapacidad, CAI. Bienvenido, doctor. Ya hablaba yo de su compromiso, de que es una mujer que siempre con mucha constancia y mucha coherencia ha tratado de responder a las más importantes necesidades de nuestra sociedad. Su grado de involucramiento es grandioso y me encantaría que de inmediato se dirija a todos ustedes con palabras de salutación. Me refiero a la licenciada Catalina Andújar Shecker, representante permanente de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en nuestro país. Buenos días, excelentísima señora Cándida Montilla de Medina, primera dama de la República. Licenciada Marta Rodríguez, coordinadora técnica del despacho de la primera dama. Doctor Moisés Taveras, director del Centro de Atención Integral para la Discapacidad, CAIT Santo Domingo. Doctor Javier Tamarit, especialista iberoamericano invitado. Buenos días, señores y señores, amigos todos. La inclusión es un requisito indispensable para avanzar hacia sociedades más equitativas y justas. Es una condición necesaria para el cumplimiento de los derechos humanos. Implica la plena participación de todas las personas en las diferentes esferas de la vida humana: el desarrollo personal, la participación en la sociedad, el acceso a sistemas de protección, salud, educación y bienestar, el acceso al mundo laboral. Contribuir a la inclusión plena de los niños, niñas y jóvenes de nuestra región a través del apoyo a los países es un objetivo prioritario de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, establecido en las Metas Educativas 2021 y expresado a través de la puesta en marcha de iniciativas nacionales dirigidas a favorecer la inclusión educativa y social. Para avanzar hacia sociedades más justas, más inclusivas, es imprescindible contar con el apoyo de los estados a través de la puesta en marcha de políticas nacionales dirigidas a la atención integral de las personas con discapacidad. En la República Dominicana, la política de inclusión que impulsa la primera dama de la República desde una perspectiva integral, articuladora e intersectorial, es una expresión de apoyo y de la voluntad del gobierno dominicano para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. Desde el despacho de la primera dama, este apoyo se expresa en diversas iniciativas, entre las que cabe destacar la puesta en marcha de los Centros de Atención Integral para la Discapacidad, CAIT, dirigidos a responder a las necesidades de los niños, niñas y jóvenes con discapacidades, favorecer el desarrollo de sus potencialidades y capacidades y brindar atención a las familias. Para apoyar el fortalecimiento de los Centros de Atención Integral a la Discapacidad y la política de inclusión impulsada por el despacho de la primera dama y como parte de las iniciativas que impulsa la OEI, tal como ya se ha dicho, se estableció en el año 2013 un convenio de colaboración. A partir de esta fecha se han llevado
a cabo diversas acciones, tales como asistencia técnica de especialistas iberoamericanos, actividades formativas, producción de materiales, encuentros, entre otros. Cabe destacar el Congreso Iberoamericano de Educación Inclusiva y las Jornadas Iberoamericanas de Inclusión, celebradas en verano del 2014 con la participación de 15 países de la región. El Congreso que hoy inicia se inscribe en el marco de este acuerdo y responde a los esfuerzos compartidos con el despacho de la Primera Dama de responder a los desafíos del país para avanzar hacia la educación inclusiva y hacia la inclusión social de nuestros niñas, niñas y jóvenes que tienen trastornos del espectro autista. Agradecemos de manera especial a la Primera Dama de la República y al equipo del despacho y del CAIT por permitirnos apoyarles en todo este esfuerzo, que sin duda marcará un avance importante en torno a las políticas nacionales de inclusión, y nos atrevemos a decir que ya lo está marcando. Queremos agradecer de manera especial al Instituto Nacional de Formación Docente de la República Dominicana, el INAFOCAN, y de manera especial a su directora, la señora Denia Burgos, por su apoyo incondicional. Gracias al instituto contamos con la presencia hoy día de cientos de docentes dominicanos que participarán en este congreso. Gracias del alma a los especialistas nacionales e internacionales por acompañarnos en este evento. La verdad es que nos sentimos altamente honrados de poder contar con ustedes. Gracias a todos, especialistas, docentes, académicos, familias, por su presencia. Esperamos que el Congreso contribuya a fortalecer la atención inclusiva de las personas con TEA en el país y que favorezca la atención de otras miradas desde un enfoque de calidad de vida que posibilite a los niños, niñas y jóvenes con TEA oportunidades de participación y aprendizaje como una cuestión de derechos. Por último, expresarles que el Congreso que hoy inicia nos llena de esperanza y compromiso y nos permite reafirmar una convicción: avanzar hacia la inclusión plena de la población con discapacidad y trastornos del espectro autista es posible cuando hay un fuerte compromiso ético de todos los implicados, cuando se pone en marcha un esfuerzo colectivo sostenido y cuando hay voluntad política para ello. Sin duda, estamos transitando por el buen sendero. Sin duda, estamos haciendo camino al andar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la señora Katy Andújar Checker por las palabras que acaba de compartir y por esa manera tan emotiva de culminar sus palabras. Es posible, aquí hay una muestra de que es posible. Y me llena de satisfacción saber que hay una muestra muy representativa de todas las provincias de nuestro país. Esto es un compromiso que se está asumiendo para que en cada rincón de la República Dominicana esta inclusión se pueda lograr. Estuve hablando con una señora preciosa que ha llegado desde Dajabón en esta oportunidad. Por aquí está mi señora. Igual sé que contamos con representación de todas las provincias de República Dominicana. Qué bueno. Sí, señor Katy, es posible. Es posible, ¿eh? Y se van dando pasos. Gracias también, además de todas esas organizaciones que durante años, gracias a esa voluntad férrea de dominicanas y de dominicanos, han marcado una diferencia, han hecho algo por esta población con trastornos del espectro autista. Gracias a su iniciativa, gracias a ese profundo amor que siente por la niñez en la República Dominicana, gracias a que es una mujer muy, muy justa, que siempre busca el equilibrio y la justicia en las cosas que hace. Pues ella ha ido adelante con esta revolución preciosa, generando un despertar maravilloso, creando un proyecto grandioso que ya está siendo visto como proyecto modelo, bendito sea Dios, como proyecto modelo por muchos países de Iberoamérica. Se creó el CAID y
ha habido una gran diferencia. Se están tocando vidas así, con una lucecita preciosa, con muchísima voluntad. Es el momento de escucharla, señoras y señores. Con nosotros, nuestra excelentísima señora Cándida Montilla de Medina, primera dama de la República Dominicana. Gracias, Yagna. Doctor Javier Tamarit, conferencista invitado. Licenciada Catalina Andújar, representante permanente de República Dominicana, OEI. Doctor Moisés Taveras, director general del CAI. Licenciada Marta Rodríguez, despacho primera dama. Invitados especiales nacionales e internacionales, amigos de la prensa, señoras y señores, muy buenos días. Me complace profundamente darles a todos y a todas la bienvenida a esta hermosa ciudad de Santo Domingo, que acoge el Congreso sobre avances y desafíos para la atención inclusiva de las personas con trastornos del espectro autista. Esta iniciativa está auspiciada por el despacho de la primera dama en colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El tema que nos ocupará durante los próximos días reviste una especial importancia, no solo para el campo estrictamente profesional y terapéutico, sino también para la construcción de la ciudadanía democrática. En muchas de las constituciones de los países iberoamericanos, la inclusión de las personas con discapacidad es ya un derecho fundamental. La Constitución Dominicana es taxativa al respecto en su artículo 39 sobre el derecho de la igualdad. Establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, por lo que no pueden ser discriminadas en otras condiciones por discapacidad. El artículo 58 sobre protección de las personas con discapacidad es inequívocamente específico cuando establece como responsabilidad del Estado promover, proteger, asegurar el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad, así como el ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades. El Estado adoptará las medidas positivas necesarias para propiciar su integración familiar, comunitaria, social, laboral, económica, cultural y política. Que este deber del Estado haya sido constitucionalizado por nuestros constituyentes expresa de manera clara la preocupación de la sociedad dominicana respecto a las condiciones que afectan una parte no desdeñable de la población. Si bien en el país no existen estadísticas sobre las personas con algún trastorno del espectro autista, los datos aportados por la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 2013, elaborada por la Oficina Nacional de Estadísticas, nos permiten inferir la magnitud del problema. De conformidad con esta encuesta, el 7% de la población dominicana, lo que equivale a 708.592 personas, está afectado por algún tipo de discapacidad. De este total, el 21.2% sufre de lo que se cataloga en la encuesta como discapacidad intelectual. De estas cifras, el 11.9% está afectado por limitaciones del habla y la comunicación. Dado que las categorías utilizadas por la Oficina Nacional de Estadística son generales y descriptivas,
la inferencia de que el 11.9% con limitaciones del habla y la comunicación y el 21.2% con discapacidad intelectual sufran algún tipo de trastorno del espectro autista no deja de ser arriesgada. Empero, sí nos sirven de pista para identificar la dimensión de la condición que afecta la interacción social y personal de un grupo relevante de nuestra población dominicana. Si estas cifras bastan por sí mismas para crearnos una honda inquietud, mayor efecto aún nos provoca saber que 25.294 niños y niñas con edades comprendidas entre 0 y 9 años caen en alguna de las categorías estudiadas por la encuesta y en ocasiones reúnen más de una condición limitante. Añade la encuesta que el 38.4% de los niños y niñas en este rango de edad, es decir, 9.712, se ubican en el grupo de las personas con discapacidad del habla y la comunicación. Y el 43.3% equivalente a 10.952 de ellos caen entre quienes tienen discapacidad intelectual. Otros datos citados por algunas instituciones que trabajan con personas con trastornos del espectro autista cifran en 9.700 los dominicanos y dominicanas en esta condición, incluidos los adultos. Pero estas son cifras obtenidas sobre la base del cálculo internacionalmente admitido de que de cada 100.000 personas, 88 padecen algún trastorno del espectro autista. De todos modos, es inevitable que necesitamos con urgencias políticas públicas que permitan proveer atención inclusiva a las personas con trastornos del espectro autista. Los esfuerzos nacionales progresan de manera sostenida, como lo demuestra el dato brindado por la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación, según el cual el número de estudiantes con trastorno del espectro autista matriculados en el sistema público creció 5.8 en apenas un año, al pasar de 70 estudiantes en el 2012 a 406 en el año lectivo 2013-2014. En lo que respecta al despacho de la primera dama, a mayo de este año, alrededor de 300 niños y niñas con trastorno del espectro autista eran atendidos en el Centro de Atención Integral para la Discapacidad, CAI, recibiendo las terapias demandadas por su condición particular. Más de lo que ahora se trata, estimados y estimadas participantes, en este trascendente congreso, es de explorar las muchas posibilidades de mejorar la vida de las personas con trastorno del espectro autista y convertir los resultados de esta exploración en propuestas que puedan ser adoptadas por los gobiernos de nuestros respectivos países. Propuestas que persigan no solo mejorar la calidad de la atención de estas poblaciones, sino que, cosa muy importante, universalicen la práctica de la inclusión, entendida como aquella que adapta los sistemas y estructuras de la escuela y del sector salud, para citar dos áreas fundamentales a las necesidades de las personas en condiciones especiales. Estoy plenamente convencida
de que los debates que se producirán en torno a los temas sugeridos por este Congreso arrojarán la luz que necesitamos para ganar la batalla por una sociedad donde la persona con habilidades especiales y de manera específica con trastornos del espectro autista no sea marginada o simplemente integrada, sino una persona incluida con todas las prerrogativas que le acuerdan las constituciones y las leyes. Les deseo los mayores éxitos en sus trabajos y les ofrezco, a nombre del pueblo dominicano, de mi esposo, el presidente Danilo Medina, y del mío propio, la más cordial y cálida bienvenida. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Muchísimas gracias a nuestra querida primera dama, quien acaba de compartir datos estadísticos muy interesantes, pero sobre todo hacía alusión también de forma muy emotiva a la inclusión. No solamente se trata de integrar, sino de incluir real y efectivamente. Y me encantó el término utilizado, doña Cándida, universalizar la inclusión. De eso se trata. Yo les quiero pedir a todos nuestros integrantes de la mesa de honor que, por favor, si pueden bajar y son tan amables, para que de esta forma puedan aprovechar al máximo y disfrutar al máximo de la participación de nuestro conferencista magistral en esta ceremonia inaugural, quien nos honra con su compañía y con su presencia, y quien de seguro hará un gran aporte en el desarrollo de este importante congreso. Me refiero al señor Javier Tamarit Cuadrado. Me permito compartir algunos datos importantes de su currículum, un pequeño resumen, porque tiene un aval muy, muy amplio. Es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Es codirector del máster en apoyo a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, procesos psicológicos y calidad de vida personal y familiar, impartido por UAM y FEAPS. Es profesor de diferentes posgrados universitarios en España y en Argentina. Es además coordinador académico del Máster Universitario en Integración de Personas con Discapacidad, Calidad de Vida, esto es en la Universidad de Salamanca. Es además profesor asociado del INICO, Instituto de Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca, y miembro del Grupo de Expertos de Autismo del Instituto de Salud Carlos III, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El señor Javier Tamarit ha dedicado su vida profesional a las personas con autismo y discapacidad intelectual, al igual que sus familias. Es experto en sistemas alternativos de comunicación, alteraciones de conducta, inclusión educativa o calidad en el tercer sector. Es socio de honor de la Asociación Española de Profesionales de Autismo y de la Asociación ALANDA, y fundó y dirigió la Asociación CEPRI y el equipo IRIDIA. También forma parte de diversas revistas científicas y de divulgación en el campo de la discapacidad y de la educación. En la actualidad, él es director del área de calidad de vida de la Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo. Señoras y señores, qué privilegio poder contar con su compañía en esta mañana. Viene a compartir con nosotros la conferencia magistral titulada Educación Inclusiva en Comunidades Inclusivas.